buen día. El día de hoy vamos a hablar de 3D PIA. Bueno, siglas en inglés como 3D PIA. 3D PIA desarrolla dispositivos médicos y productos de cuarentena con ideas únicas. Comenzó como una empresa creativa unipersonal en el 2016 y actualmente desarrolla productos creativos con 3 empleados. Ha sido seleccionada como prometedora empresa de nueva creación para las pymes, pequeñas y medianas empresas en el 2020. Está desarrollando productos con pasión y tiene habilidades de diseño y diseños necesarios para el desarrollo. En plena era de la cuarta revolución industrial, está realizando diversas tareas de desarrollo así como los prototipos mediante impresoras de 3D. Está introduciendo productos de desarrollo a través de su marca Oliva. En esta ocasión vamos a presentar una cubierta de inodoro biosanitario a través de un proyecto para resolver el medio ambiente para inodoros y pronto podrá ver el producto con la emisión de desarrollo de una máquina y la emisión de desechos de destilación de mascarillas. La empresa emergente 3D PIA, que está desarrollando jeringas de seguridad desechables y utiliza materiales aplicando de las jeringas de manera fusionada cuando los bebés y los niños pequeños y las mujeres usan varios baños. Han lanzado una tapa de inodoro biosanitario portátil de un solo toque llamado Oliva, que está solucionando el medio ambiente insalubre el contacto con la piel de bacterias dañinas en el baño y la incomodidad de uso. El baño que utilizamos siempre es un espacio donde existen gérmenes, por lo cual nos interesa más el manejo especial de higiene. Ahora les enseño lo que es Oliva. La tapa de WC portátil Oliva Biohigiene One Touch, que viene siendo la siguiente. Como puedes ver, es muy fácil de transportar y de doblar. Si la doblas bien, ¿verdad? Porque yo no estoy debiendo doblarla. Cuando se usan inodoros para bebés, niños pequeños y mujeres, es un producto que bloquea y previene el contacto de la piel con las bacterias dañinas contaminadas en el inodoro debido a una higiene deficiente. Entonces, cuando vas en un lugar público o una plaza o estás en un concierto, también te sirve para poderlo cubrir, ya que también las mujeres que a veces nos tenemos que sentar o tenemos que estar haciendo de aguilita, como muchos decimos, pues es bastante complicado, ya que las mujeres son más propensas a contraer bacterias y, bueno, agarrar infecciones. La función de este Oliva es la siguiente. Debido al aumento de la facilidad de uso de los productos portátiles en un solo toque, no hay una instalación y agitación rápida y se pueden prevenir varias enfermedades mediante el fácil desprendimiento y el contacto de la piel de las bacterias dañadas en el baño. La transmisión externa de bacterias nocivas contaminadas con los baños secundarios se bloquea mediante bolsas antibacteriales con cremallera. La especialidad y fuerza de estos productos son las siguientes. Como un producto ecológico aplicado con suministros médicos, se aplica el ABC médico, TPE médico y silicona médica. Aplicación de diseño de productos de ensamblaje no adhesivo y diseño ergonómico. Es una tapa de inodoro sanitario portátil que en un solo toque que se puede transportar y tiene una usabilidad conveniente. Tiene las características funcional de bloquear los contaminantes secundarios al amanecer la bolsa Ziploc antibacteriana. Como puedes ver, aquí está la bolsa Ziploc. La metes aquí, este producto lo pones aquí adentro. Déjenlo volver a doblar un poquito. ¿Te olvidé cómo doblarlo? Aquí está. Esto lo guardas en tu bolsa Ziploc y la bolsa Ziploc de ahí la pones aquí. Entonces más o menos terminas con el producto aquí, que ya lo puedes guardar en tu bolsa. El consumidor objetivo del Oliva es lo siguiente. Son infantes y mujeres. Los bebés de 3 a 7 años pueden usarlo y todas las mujeres que se sientan incómodas en los baños públicos. El baño que usamos es un lugar donde los humanos viven toda su vida y pasan 3 años y medio. También es un espacio donde siempre existen diversas bacterias dañinas. Los bebés y niños pequeños con crecimiento, debido a la naturaleza de la estructura genital, algunas bacterias dañinas en los inodores se transmiten en diversas enfermedades, por lo que debe presentarse especial atención ahora que tenemos el COVID-19. Al igual que el COVID-19, bloquear y prevenir las bacterias que pueden transmitirse en la orina del inodoro, por adelantado, es una manera grande de proteger tu propia salud. Este tipo de inodoros cuenta con una certificación de seguridad de proveedores del CASE. En el futuro, 3D PIA se concentrará más en los problemas ambientales de los inodoros y se convertirá en una empresa para resolver problemas sociales mediante la actualización de productos relacionados y desarrollo de lanzamiento de nuevos productos. Además, centrarán todos sus esfuerzos en el desarrollo de sistemas médicos relacionados con jeringas y se convertirá en una empresa profesional. Esta es una gran empresa con grandes ambiciones. Muchas gracias y por ver a 3D PIA.